¿qué fue lo primero que pensaste cuando volví a internet y volviste a la partida? Bienvenidos chicos, vamos a responder un poco a las preguntas que me habéis estado mandando, sobre todo hoy y ayer. Vamos a realizar el AMA. Y bueno, yo soy Javier, yo soy el midlaner de Rebels y voy a estar intentando responder un poco, repito, intentando, porque he visto que me habéis dejado alguna que otra pregunta extraña de responder. Así que vamos a ir leyendo y simplemente vamos a ir dando respuestas. A ver qué me encuentro. Por ejemplo, nos llegan preguntas de Instagram, ¿vale? Si te llega una oferta de un equipo de Superliga, ¿crees que Rebels te dejará ir? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Rebels siempre me ha tratado muy bien. Siempre ha buscado como la mejora del jugador, del equipo en general. Así que sí, yo creo que si me llega una oferta que claramente podría llegar a ser mejor para mi nivel personal, yo creo que sí, me dejarían ir seguramente. ¿Crees que tienes nivel de top 3 millennials de Superliga? A día de hoy no creo. A día de hoy no creo. Creo que sí tengo nivel para estar en Superliga. Pero un top 3 estaríamos diciendo que, por ejemplo, para mí los mejores midlaners que podrían ser Random, maybe Chico y posiblemente Yisuke. Creo que son muy buenos, pero creo que estando en Superliga podría llegar a tener el nivel que tienen ellos ahora mismo. Pero actualmente no, obviamente no. ¿El jugador más guapo con el que has compartido equipo? ¿Jugador más guapo con el que has compartido equipo? Supongo que sería maybe Oscure de Bisons ahora mismo. Oscure el cabrón ligaba que flipas. ¿Qué tres campeones eliminarías del LoL? Eliminaría a Katarina, porque los OTP Katarina, o sea, ese personaje solo se juega cuando eres OTP y es un OTP de insulto insertado aquí, ¿vale? Después de Katarina eliminaría, supongo, que a Cassidy, porque es un personaje que me parece literalmente lo más aburrido de League of Legends. Es un personaje que es muy predecible y que literalmente no hace nada en línea. Y de tercero quitaría a Blitzcrank, ese personaje que literalmente te mete un hook, te one-shotea, te silencia y te mata. O sea, no tiene sentido ese personaje. Esos tres estarían fuera 100%. Ahora vamos a proceder a responder a las de Twitter. Por ejemplo, ¿creéis que sois suficientes rebeldes como para hacer justicia al nombre de Rebels? Sí, yo creo que no hemos tenido que pelear ya alguna que otra vez, no hemos peleado ya con gente. Yo creo que sí, que somos suficientes rebeldes. ¿Por qué te quitaste el 514 de tu nick Javier LOL? Esto es muy curioso. Porque yo me puse el nombre de Javier 514 porque era el típico nombre predefinido, porque yo era chico, ¿vale? Yo jugaba al Club Penguin, que supongo que mucha gente lo conoceréis. Yo cuando era chico, pues yo no sabía, yo no me pensé en ningún nick, yo pensé en poner mi nombre, Javier. Y sabéis que cuando ponéis un nombre en una página web que ya te has cogido, hay páginas que te recomiendan los nombres. Pues estaba Javier 2025, Javier 345 no sé qué, y uno era Javier 514. Entonces por eso me puse 514. ¿Y el por qué me lo quité? No lo sé. Quería un cambio en mi nombre, era como el 514, era como que era parte de mi infancia, por decirlo así, porque no lo escogí yo, me lo escogió una máquina. Y era como, estaba en la época de Vodafone, bueno, de Jans Academy, así que llegó un momento en el que dije, bueno, me lo voy a quitar. Voy a despegarme de esa parte un poco más infantil y vamos a proceder a una parte más, un poco más adulta. ¿Crees en la famosa maldición de Monkeys? Yo creo que no. Yo creo que no. Si no recuerdo mal, era todo aquello que pueda salir mal, va a salir mal. Pero yo creo que no. Yo creo que hay momentos de mi vida en la cual he estado en eMonkeys y he tenido suerte de estar en ese equipo. Porque obviamente sin eMonkeys posiblemente no estaría a día de hoy aquí. ¿Que todo puede salir mal y va a acabar siendo mal? Yo creo que no. Salen muchas cosas mal, pero no todas. Algunas se salvan. ¿Aceptarías antes ir a un equipo tabla de LEC o ir a un equipo top de LCS? Yo creo que aceptaría ir a un equipo de tabla media de LEC, porque la LEC es una liga que sigo muchísimo más que la LCS y creo que la LEC está mucho más acompañada de lo que sería la comunidad española, entonces muy posiblemente sí me iría a LEC, me iría a tabla media 100%. ¿Cuándo descansas? Nunca, jamás. Aquí no se descansa, siempre mejoramos. Para que os hagáis una idea, yo suelo bajar a la oficina a las 10 de la mañana más o menos, me vuelvo sobre la 1 y media 2 después de haber jugado solo cubo la noche. Así que supongo que descanso cuando me voy a dormir. Yo estoy descansando mientras juego al LoL. O sea, es como que no me canso de jugar al LoL, entonces no necesito un descanso previo a lo que sería jugar. ¿Por qué Rayito no se llama Tormenta Eléctrica si es tan bueno? Esta pregunta no la entiendo. ¿Por qué Rayito no se llama Tormenta Eléctrica si es tan bueno? Porque Rayito sabe que es malo, no pasa nada. Todos le queremos, pero es muy bueno. Pero Rayito piensa que es malo, por eso se puso Rayito. ¿Crees que en solo Q si se sabe jugar para Win Condition al ver a una línea que lleva más 40 CS de ventaja? ¡Qué hijos de...! Sí, creo que en solo Q se sabe jugar para Win Condition, claramente. No voy a decir de dónde viene esta pregunta, no me apetece. ¿Para cuándo Red Sleck? Pues mira, ahora que están saliendo rumores sobre Koi, que va a entrar en LEC y tal, decir que Rebels también estará en LEC el año que viene. ¿Harías Adams con subs y seguidores en tu streaming? Como escenar algún día, quiero revancha por el torneo de Bares Gaming. Este tweet posiblemente haya puesto, me acuerdo, es una chica
que yo estaba jugando con la Academia de Giants en un torneo de bares y nos fuimos a jugar del cheer con los colegas y me acuerdo que siempre tuve la espinilla de que nos encontramos y le ganamos. Entonces, a partir de ahí, siempre como que quiere torneo de Aram o jugar Arams en general. Sí, yo creo que hacer Arams con Su puede ser una buena idea. Yo creo que sí. Posiblemente sí, acabaremos haciendo algún torneo de Aram. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando volví a internet y volviste a la partida? Lo primero que pensé, ¿por qué estoy en base? Estábamos en un momento de tensión, en un momento de ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Lo primero que pensamos, al menos yo, era ¿por qué estoy en base? ¿En qué momento mi muñeco ha llegado a base? Es lo primero que pensé. Bueno, chicos, ya está aquí el final de las preguntas en Lama. Espero que os haya gustado. Posiblemente haremos alguna que otra sección más, así que siempre que veáis, activad la campanita en las redes sociales de Rebels. Podéis seguirlas, que os seguiremos avisando. Hasta luego.